En días anteriores se dio el proceso electoral en el colegio a distancia semipresencial Raúl Frías Aguirre, que funciona en el colegio de bachillerato Arenillas. Hubieron tres listas que participaron, A, B y C. Los alumnos portaron su uniforme para sufragar en esta lid electoral. Con los participantes pudimos conversar sobre las propuestas que dieron a conocer a sus compañeros durante la campaña. Soy Rosa Freire Guzmán, represento de la lista A. Y estamos dispuestos a trabajar para presentar un buen proyecto, un proyector para el colegio Raúl Frías Aguirre. Ese es nuestro propósito en esta candidatura, llegar a cumplir ese objetivo. ¿Cómo está el apoyo por parte de los compañeros? Muy buena. ¿Cuánto de campaña han sido? Dos semanas. ¿Y aquí otra propuesta ha hecho a los compañeros estudiantes, aparte de adquirir el proyector? Una carpa también, una carpa y el proyector, eso está, el proyecto es ese, llegar a obtener ese proyecto. Bueno, si no llegase a ganar. Bueno, pues apoyar al compañero que gane, a trabajar para lograr algo para el colegio igual. Mi nombre es Johnny Martínez, soy de segundo bachillerato, soy de la lista C. El proyecto que tenemos nosotros, nuestro grupo, es de ver si conseguimos las sillas y una laptop. Aparte de eso, hemos ofrecido también a los estudiantes el fin de año comprar un chancho para hacer una chanchada, y le hemos dicho también que si es de apoyarlos a ellos, que acudan a nosotros, que nosotros estaremos dispuestos a ayudarles en lo que sea. Eso es todo en cuanto a nuestro grupo. Propuestas, lo que ya le había dicho. ¿Quién acompaña en esta liga electoral? Nos acompañan los compañeros de mi curso mismo y todos los estudiantes. Luis Vivanco, Paulina Jaramillo y... ¿El otro? ¿Cuál es? Y Juliana Zamora. Zambrano, sí. Si no llegase a ganar estas elecciones, si llegásemos a ganar estas elecciones, pues estaríamos dispuestos a trabajar para apoyar al colegio Raúl Frías Aguirre, porque esa es nuestra propuesta. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y represento a la lista B. Sí. Bueno, ¿cuáles han sido las propuestas que ha hecho usted, dándole a conocer a los compañeros en la campaña que ha tenido? Sí, las propuestas que tenemos es implementar un sistema de papeleras de reciclaje para que el plantel se vea un poco mejor, más organizado, más bonito. Igualmente tenemos una propuesta sobre el sistema de servicios, mejoramiento. Estamos debatiendo eso. Sí, está muy bien todo y los compañeros estamos trabajando conjuntamente. ¿Cómo es que participa una liga electoral así? Sí, anteriores ya. Sí. ¿Pero qué tal las otras compañeras que también están candidatas? Sí, son buenas compañeras que tienen ideas también claras. Sobre el proceso electoral estudiantil, dialogamos con la señora Andrea Ugarte, ¿quién es secretaria del establecimiento educativo? Bueno, lo hemos preparado de una manera bastante coordinada. Son tres listas a elegir, con tres personas que están a la cabeza de cada lista, bastante responsables y gente que se hace ver aquí en el colegio de manera colaboradora, muy colaboradora. Y en breve se va a llevar a cabo el debate para que ellos presenten su plan ante los estudiantes y pues así ellos ganen votos de acuerdo a lo que expresen que... de lo que van a trabajar con respecto para el colegio y para los estudiantes mismos. Andrea, esto también es parte, ¿no? Lo dice la ley de educación, ¿no? Que también tiene que tener un representante a los estudiantes. Así es, tenemos que tener un estudiante a la cabeza del colegio para que sea el portavoz de todas las inquietudes y las necesidades de los estudiantes y para que sea partícipe de cada actividad que se haga a nivel de institución, ya sea pedagógica, como festiva o cualquier otra actividad que se dé. Todos los años hacemos el consejo estudiantil. La verdad que es una,
una actividad bastante bonita porque todos nos juntamos, participamos y bueno, debatimos y siempre termina muy bien y la elección siempre va de acuerdo a lo que todos los chicos quieren. Compañeros, estudiantes, ¿cómo deben presentarse para sufragar? Disculpe. No, simplemente con su número de cédula, contestamos con número de cédula, sí, sí. Se llevará a cabo entonces el día de hoy las elecciones, ¿no? Sí, hoy se llevará a cabo en breve, después del debate, y esperamos que todo vaya, todo se realice con normalidad como todos los años. Luego pudimos conocer que ganó la lista C. Se trata de la señora Johnny Martínez Torres con 43 votos. La lista A, que representó la señora Rosa Freire Guamán con 30 votos. Y la lista B, Juan Carlos Maldonado con 22 votos. Hubieron 2 votos nulos. Total de votos 97. Nuestras felicitaciones a la lista C, a su electa presidenta Johnny Martínez Torres, a Luis Vivanco Elizalde, vicepresidente, a Alison Honores León, secretario, a Paulina Jaramillo, tesorera, y Juliana Zambrano, vocal, quienes dirigirán durante todo este año electivo el gobierno estudiantil, esperando que cumplan lo ofrecido en campaña, informó Jinson Zucal.